Buenos días, hermanas y hermanos. Los hermanos de hospitalidad me han pedido que les me anuncie, por favor, no apartar lugares. Si es posible, cedamos el lugar a más hermanas y hermanos para que la mayoría podamos estar sentados. Gracias. Hoy estamos celebrando el domingo de Pascua de la resurrección del Señor. Hermanos y hermanas, por el don de la palabra de Dios, podemos escuchar cómo los primeros discípulos llegaron a comprender gradualmente la resurrección del Señor. En las primeras dos lecturas, Pedro y Pablo nos dicen cómo nuestra vida ha cambiado completamente a causa de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. En su nombre podemos recibir el perdón de los pecados. Ahora buscamos los bienes de arriba, nuestro destino. Queridos hermanos, nos hemos convertido en una masa nueva, fermentada por Dios, por el Señor. Pero cuando ven el sepulcro vacío, ni María Magdalena, ni Pedro, ni Juan entienden lo que había sucedido. Sin embargo, aún en aquel momento se produjo un destello de fe. Les pedimos por favor participar con fe y de modo respetuoso, con el celular en silencio y siguiendo las indicaciones de los ministros de hospitalidad. También por favor reciba la comunión solo si está bien preparado para ello. Delante del ministro, no caminar con la hostia en la mano. También comulgue primero y después camine. Les pedimos amablemente que hagamos el esfuerzo por participar activamente en los cantos y de las oraciones del pueblo, tratando de hacerlas a una voz y al mismo ritmo. Las intenciones de la misa de hoy son, en acción de gracias por Alida Castillón de Flores, por San Judas Tadeo, por San José, pediremos por la sanación de Francisca Escobar, Jessy Hernández, Georgette Castro, por los cumpleaños de Yasmín Martínez, que cumple 21 años, Jenny Méndez, que cumple 18, felicidades, por Miguel Saúl Linares y por los difuntos Jesús López Maldonado, Catalina Jara, Francisco Aguilar, Armando Aguilar, Raquel Guerrero, José Santana, Pedro Hernández Ríos, Rafael Gómez, María de Jesús Muñoz, David Morales, Aurora Morales, Marta Patricia Morales, Antonio García, Francisco Javier Camargo González, Isidro Gutiérrez, Cuca Isaías, Leonor Barajas, Carlos Esparza, Tomasa Rodríguez, Marciano Esparza, Apolonia Flores Martínez, Efraín Valentín Velázquez, Antonio Hernández, Gregoria Razo, Tranquilino Hernández, Cayetano Méndez, Pilar García, Francisca Escobar, María Olivera Palacios, Marta Torres, Guadalupe León, Antonio Rangel, María Guadalupe Ramírez, Celia Gordillo, Juan Rosales, Edelmira Estrada, José Bielmas Vargas, José Bielmas Estrada,
y por las almas del purgatorio. Hermanos y hermanas, pongámonos de pie para iniciar nuestra celebración. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. En nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu, salimos de la noche y estrenamos la aurora. Saludamos el gozo de la luz que nos llega resucitada y resucitadora. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Mano acerca el fuego a la sombría tierra y el resto de las cosas se alegra en tu presencia. Si la veas del alba, igual que una palabra, tú pronuncias el mar como sentencia. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. Alegre la mañana que nos habla de ti. Alegre la mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Con la alegría de encontrarnos en este día, con la alegría de encontrar esta noticia, la buena nueva de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy sabemos que el mal no tiene la última palabra, el pecado no tiene la última palabra, la muerte no es lo último, es el principio. Nuestro Señor es el primogénito de entre los muertos, el primero que abre las puertas del cielo para que todos aquellos que somos llamados un día alcancemos esa gloria. Concelebro la Santa Misa con los diáconos Leopoldo y Martín. Gracias por esta posibilidad de celebrar la Santa Misa en este lugar. Estoy por acá visitando a unos familiares. Vamos a disponernos a celebrar estos sagrados misterios. Reconozcamos nuestros pecados, pidámosle a Dios su gracia, su misericordia. Digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Señor, Señor, ten piedad, ten piedad. Señor Dios, que por medio de tu unigénito vencedor de la muerte, nos has abierto hoy las puertas de la vida eterna, concede a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor, resucitar también a la luz de la vida eterna por la acción renovadora de tu Espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios
estaba con él. Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido. A nosotros, que hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en él reciben por su medio el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Este es el día del triunfo del Señor, aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, puesto que han resucitado con Cristo, busquen
busquen bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Palabra de Dios. Secuencia. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mí, Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda. Allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan.
el primer día de la semana, del sábado, después del sábado, estaba todavía oscuro. Fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cubría. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulos a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, vio los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús puesto, no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Permanezcamos de pie para recibir la bendición con el Evangeliario. Tomen asiento, por favor. Muy estimados hermanas, hermanos en Cristo, quisiera recordar una experiencia que tuve en una ocasión. Celebraba la misa los domingos en una comunidad sencilla, humilde, de la ciudad de Guadalajara. Después de la celebración de la misa, acostumbrábamos a llevar la comunión a los enfermos y algún otro servicio cuando pedían unciones o bendiciones. En esa ocasión se acercó una señora, parecía ya mayor, porque en realidad tal vez se veía mayor por las situaciones que estaba viviendo, y pidió esta señora la bendición de su casa. Nos pusimos de acuerdo y un domingo, así después de la Santa Misa, fui a bendecir su casa. Me llamó mucho la atención y es lo que les comparto. Empezamos a bendecir la primera habitación y estaba toda ella vacía, sin ningún mueble. El piso era no de mosaico, era piso de tierra. Esa tierra apelmazada por el tiempo, por la humedad. Las paredes no estaban enjarradas, era puro ladrillo. Pasamos a la segunda habitación igual, sin ningún mueble, sin nada, igual, prácticamente desolada. Pensé que se estaban apenas cambiando a esa casa. La tercera habitación igual, salimos al patio, rociamos agua bendita, dos, tres macetas, y al final abrió la señora una habitación que estaba con candado, en donde tenía pocas cosas, sus cosas personales. Una humilde y sencilla cama, una mesa como comedor, dos, tres sillas, una estufa a un lado, pequeña, muy pequeña, unos trastes, era todo lo que tenía. Terminamos la bendición
Y la misma señora me dijo: Padre, quiero explicarle por qué está así mi casa. Yo no le pedí explicación, pero ella quiso darla, quiso expresar por qué estaba así de sola su casa. Y me dijo: mire, hace años que vivimos aquí. Cuando llegamos teníamos todos muebles, estábamos más o menos con la casa arreglada, pero poco a poco comenzaron a desaparecer cosas: una silla, la plancha, la licuadora. Y le decía a su hijo: ¿por qué no están estas cosas? Yo las dejé aquí. Y el hijo daba respuestas un tanto etéreas. Decía: dejaste la puerta abierta, a lo mejor se las llevaron, han pasado por ellas y por eso nos estamos quedando sin cosas. En realidad lo que estaba pasando era que aquel joven había entrado a las drogas. Y entonces se fue llevando cosas, malbaratándolas para poder comprar algo de droga. Era lo que estaba haciendo. Y dice la señora: escuché a mis familiares, escuché a personas que me decían: dile a la policía que se lo lleve, enciérralo en un lugar para que se rehabilite, échalo a la calle. Todo eso, me dijo: padre, lo he hecho. Todo eso. 2, 3, 4 veces le ha hablado a la policía, se lo ha llevado, pero a los días regresa. Ha estado en centros de rehabilitación y regresa y parece que aquello no funciona. Le he quitado las llaves de la puerta, he cambiado las chapas y cuando llego a abrir la puerta en la mañana, ahí está en la calle, hecho bolita, tirado, tratando de dormir. Ahora lo que hago es que las habitaciones están solas y ahí puede quedársele en cualquier parte, ya no se puede llevar más cosas. Lo poco que tengo lo tengo encerrado. Y hay algo que me dijo aquella señora: pero aquí está y aquí lo tengo porque es mi hijo. No he dejado de hacerle la lucha, pero es mi hijo. Y esa frase me ha acompañado mucho en esta experiencia: es mi hijo. Y me hace pensar cómo Dios Padre, cuando nos vio en el pecado y cuando nos ha visto en nuestras limitaciones, Él dice estas palabras: son mis hijos. Y tanto amó Dios al mundo que le envió, que le entregó a su propio hijo para que el mundo tuviera vida. Son mis hijos. Eso sigue diciendo el Padre. Y esto que estamos ahora celebrando, la resurrección del Señor, es un mensaje de esperanza. Porque resuenan estas palabras del Padre que dice: son mis hijos. Y por estos hijos ha entregado a su Hijo Jesucristo. Y por Él tenemos la vida eterna. Y por Él tenemos la misericordia. Y por Él tenemos el perdón de los pecados. Porque somos sus hijos. Qué gran esperanza es este mensaje. Qué gran esperanza es esta celebración de la Pascua, de la resurrección del Señor. ¿Cuántas cosas tal vez pudieran atorarnos en esa esperanza? Perdemos la salud, perdemos el trabajo, tenemos conflictos, y el Señor sigue diciendo: hay esperanza. Porque el Padre sigue apostando por nosotros, porque el Padre sigue buscando a sus hijos, porque el Hijo ha venido y nos ha platicado aquella parábola del buen pastor, el buen pastor que tiene a sus ovejas y que entrega la vida por sus ovejas. Y si le falta una, va y la busca, y donde la encuentre la toma sobre sus hombros, la regresa al redil. Somos sus hijos, somos los hijos de Dios, y esto ha valido la pena. Esta es la celebración de la esperanza. Jamás podemos y debemos perder la esperanza, porque Dios nunca la ha perdido.
Porque el Hijo de Dios que se entregó por nosotros en la cruz y a través de la resurrección nos dice, se ha triunfado, se puede triunfar, se puede ir más allá de esto. La salud, la enfermedad, las dificultades en las familias, los pleitos, los conflictos, no pueden detenernos. No tienen la última palabra. No son lo último que podemos vivir, no. Y no podemos acostumbrarnos a ello. Claro, esperamos en la ayuda de Dios, siempre vamos a esperar en la ayuda de Dios, pero hoy me llama mucho la atención que no se espera sin hacer algo. No se espera pasivos, no. ¿Qué hizo María Magdalena? Va al sepulcro, se encamina, va en su búsqueda y el Señor le sale a su encuentro. ¿Qué hizo Pedro cuando este apóstol Juan, que nos narra el Evangelio, van al sepulcro, se encamina hacia el sepulcro y encuentran al Señor vivo, resucitado? ¿Cómo encaminarnos nosotros en las situaciones en las que estemos viviendo? ¿Cómo encaminarnos? ¿Cómo salir al encuentro? Sabemos que Dios nos va a salir al encuentro, pero nosotros también tenemos que dar algún paso. Nosotros también tenemos que buscar acercarnos a Él. Los dos movimientos son necesarios. El acercamiento de Jesucristo nuestro Señor y nuestro encaminarnos, nuestro salir, nuestro ir en búsqueda de Él. Hermanas, hermanos, decíamos al principio de la misa, el mal no tiene la última palabra. La enfermedad no tiene la última palabra. La muerte, aunque pareciera que es lo último, no es para nosotros el final. Es el principio de una vida sin límites. Es el principio de una vida eterna, infinita. Hoy le damos gracias a Dios porque sigue manifestándonos la esperanza de la vida, la esperanza de la humanidad, la esperanza de la salvación. Que el Señor nos bendiga y nos permita siempre escuchar esta buena noticia en cualquier momento en el que nos encontremos. Que así sea. Pongamos. Profesemos nuestra fe diciendo, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por el Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria. Habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Elevemos, hermanos, nuestras súplicas a Dios Padre por todas nuestras necesidades personales, familiares, comunitarias. A cada petición diremos, escúchanos, Padre.
Oremos por la iglesia para que renovándose sin cesar pueda anunciar al mundo la vida nueva en Cristo. Roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Por los bautizados en la noche de Pascua, para que despojados del hombre viejo y revestidos del hombre nuevo, imagen de Cristo, perseveren en la fe que han sellado en el bautismo, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Por la humanidad que sufre, para que el Señor Jesús, el viviente, encienda en ella la esperanza de la liberación de todo mal, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Por nosotros que celebramos esta Pascua, para que cuando aparezca Cristo, vida nuestra, aparezcamos juntamente con Él en la gloria, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Por las intenciones que han quedado en nuestro corazón, también por en acción de gracias de Alida Castillo, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Escucha, Padre, lo que con fe ahora te pedimos. Confiamos en tu bondad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos. Orad, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Llenos de júbilo por el gozo pascual, te ofrecemos, Señor, este sacrificio
mediante el cual admirablemente renace y se nutre tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, conmigo indigno siervo tuyo y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, es el momento de pedir por los vivos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián. Y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne, veneramos esta memoria, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor. Bendice y santifica esta ofrenda, oh Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti.
que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos. Es el momento de pedir por los difuntos, nuestros familiares y conocidos difuntos, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos. Acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santifica, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, dirijámonos al Padre con las palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un saludo como signo de la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Soy yo que entres en casa. Con una palabra tuya bastará para
postro ante ti. Al
Hermanos, hermanas, felices Pascuas de parte de los padres, diáconos, del staff y servidores. Les deseamos que sea un tiempo de gracia y bendición para todos. Tenemos siguientes anuncios. Iniciamos la octava de Pascua, 8 días para seguir celebrando, como mismo día de la resurrección. Próximo domingo fue elegido por San Juan Pablo II para celebrar la divina misericordia en el mundo entero. El tercer anuncio es que el próximo miércoles tendremos una charla sobre la Virgen que se manifestó en Ecuador y nos trae un importante mensaje. Esto será después de la misa de la tarde. El cuarto anuncio, que el próximo sábado 6 de abril tendremos una hora santa en bilingüe en honor a la Divina Misericordia. Y el quinto anuncio es que tenemos un grupo preparándonos algo de desayuno. Esto es para beneficio de la construcción del centro pastoral. Así que los que queramos podemos pasar al Salón Padre Luciano. También, por favor, nunca olvidemos llevar y leer el boletín. Tenemos otro anuncio de los hermanos a encuentros matrimoniales. Bueno, el ministerio, el grupo del encuentro matrimonial, me llamo Cruz, mi esposa Santi, estamos colaborando, vendiendo comidas y ya es tiempo de comer, ¿verdad? Ya se hace hambre, ya hay hambre. Tenemos ricos tacos de dorados de papas, de carne asada, enchiladas. Por favor, pasen al Salón Padre Luciano. Todo este esfuerzo, esta colaboración es para construir el nuevo centro, el nuevo centro de pastoral, y es de la comunidad, es de nosotros, es de nuestra iglesia, y felices Pascuas. Por favor, apóyennos, les vamos a agradecer mucho, y el de arriba pues más. Así es que los esperamos a todos para que vayan a lonchar. Gracias. También quiero darles un anuncio, el párroco de nuestra parroquia, que dejarles saber que hay agua bendita allá afuera por las bancas en la salida. Que por favor, todos los que quieran llevar agua bendita, está disponible. Va a estar ahí por toda la semana para los que gusten llevar agua a sus casas. Gracias. Vamos a presentar a estos niños. ¿Cuál es el nombre? Cristian. Adriel Baez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú que eres el principio de la vida, de la existencia, y que has dado la felicidad a estos hogares, a estos matrimonios, con el nacimiento de Cristian y de Adriel, hoy te los presentamos para que, unidos a tu pueblo, puedan siempre gozar de esta esperanza de caminar junto a ti y de llegar a feliz memoria, a la felicidad de la vida eterna. Bendícelos y bendice a sus familias, sus hogares, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. ¿Alguien más cumple años? Yo sé que todos cumplimos años, pero el día de hoy alguien
tenemos. Cumpleaños. Yasmín Méndez. Yasmín Méndez. Ah, muy bien, muy bien. También el chaparrito. Ándele, muy bien. Eso, muy bien. Es que bien. Viene a celebrar aquí su cumpleaños a la iglesia. Qué bien, muy bien. Que el Señor les permita siempre darle gracias a Dios por el caminar de su vida. Que lo sientan presente, que lo sientan siempre cercano. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas felicidades. Es agua bendita. Ahí está. Pongámonos de pie. Oremos. Dios de bondad, protege paternalmente con amor incansable a tu iglesia para que renovada por los misterios pascuales pueda llegar a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias. Inclinamos nuestra cabeza para recibir la bendición final. Por favor. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, hizo el cielo y la tierra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En el nombre, perdón. Vayamos en la paz del Señor a servir a Cristo resucitado con alegría. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Que tengan muy buena tarde. Excelente domingo. Gracias. De nada. Gracias. Resucitó. Gracias.